Navantia Sistemas en San Fernando se trata de un destacado centro tecnológico con gran experiencia en el desarrollo e integración de todos los sistemas que llevan los buques y en general en sistemas de seguridad y vigilancia, de exploración y de simuladores para adiestramiento. Según ha indicado Navantia, el ministro ha destacado que una empresa 100% pública como Navantia dedique el 10,9% de sus ingresos a Alimas de Masí, por encima de la media del resto de sectores industriales de España es significativo. Igualmente ha resultado que esta apuesta para la innovación está basada en la colaboración con los organismos nacionales, autonómicos y locales, los centros educativos y tecnológicos y con la participación de defensa, de industria y el apoyo continuo de SEPI. Navantia ha recordado que la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico son pilares fundamentales en la empresa y ha señalado en este sentido que el segundo eje del plan estratégico de la empresa es la mejora operativa y la transformación digital de la compañía hacia el astillero 4.0. Durante la visita, Pedro Duque ha conocido de primera mano el Navantis, un sistema de adiestramiento para barcos diseñado por Navantia que ofrece una formación integrada completa. Toda la tripulación puede ir directamente a bordo desde el centro de adiestramiento y navegar de forma segura. Igualmente ha visitado el LBTS, un centro donde se reproducen en tierra todos los sistemas que llevan los barcos de la Armada y otros clientes. Estos LBTS permiten validar el software y las interfaces entre las distintas componentes que conforman sistemas tan complejos como los sistemas de combate y de control.